Buenas noches. No, similar, totalmente al contrario, al revés. En cuanto contra Houston jugamos mal y no jugamos dentro de lo que trabajamos, hoy pues fue seguramente el mejor partido que hemos hecho en esta Copa, el más completo, del primero al último minuto. Donde generamos y generamos y generamos de diferentes formas, pero la eficacia delante de la portería vuelve a penalizarnos y a echarnos fuera de una competición. Es increíble, el fútbol tiene de estas cosas, lo que generaste, las oportunidades, 19 tiros a arco. Balones al palo, o sea, grandes oportunidades y el adversario te ha hecho dos tiros a arco y te hace dos goles. Entonces, incluso el último gol en una jugada que está controlada por nuestro defensa y una falta de comunicación y una infelicidad, un mal corte y termina por hacer un autogol o casi un autogol. Entonces, es una historia muy difícil de explicar en el mejor partido que haces y más completo, repito, del primero al último minuto, donde casi en el primer tiro a arco te hacen un gol y tú ya habías, en ese momento ya podrías estar ganando 3-4. Por esto esto no es de CIS y la verdad es que no fuimos eficaces, el adversario ha sido y volvemos a salir de una competición de esta forma. Es algo que me lastima bastante. Porque al contrario del último partido, donde si pierdes puedes decir, bueno, no hemos hecho lo suficiente o lo que deberíamos haber hecho para ganar, hoy hemos hecho de más y no ganamos. Entonces, para mí, claramente, los chicos han hecho un gran trabajo desde la generación, desde la construcción hasta la generación de oportunidades. Después el último pase y la definición no salió y bueno, y ni siquiera el adversario nos llegó tantas veces, para quien diga que defendemos mal, ni siquiera nos llegó tantas veces, pero las que llegó fue muy eficaz y perdemos el partido. Orlando Castellán, adelante. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe Orlando, que está en el servicio informativo en Deportes. Por lo que comenta, profe, en su respuesta, hoy se va con ese sabor agridulce porque realmente jugó muy bien Toluca y pues el premio era haber pasado a la siguiente ronda, pero esto es a base también de goles y para seguir vivo. Pero ¿con qué se va? ¿Con qué se queda en esta parte de lo que vio hoy dentro del campo de juego para lo que viene ya en la Liga MX? O sea, buenas noches. Tengo que quedarme con la parte de generar y generar, de tener balón, de mover el adversario, de lo que es nuestro ADN ofensivo. Y ahí creo que los números son claros. Entonces yo tengo que insistir en este tipo de trabajo porque tampoco en muchos partidos vamos a fallar tantos goles. Ese es el tema. Yo tengo que decir que vuelve a ser la eficacia porque en la primera mitad, si marcas mitad, ya podrías estar ganando 3-1 fácilmente al entretiempo. Después, arriesgar todo y con ese riesgo, pues terminamos por hacer el 1-1 y tenemos otra de inmediato con Paulinho para hacer el 2-1. Y después pasó lo que pasó. Entonces, es como te digo, y una jugada en que el adversario se entra, pero nuestros dos defensas están bien ubicados y van a cortar el balón. Entonces, como te digo, en este partido tengo que quedarme con mucha cosa positiva, pero como dices muy bien, esto no es de oportunidades, no es de posesión de balón, no es de generar. El resultado es el que te lleva a la fase siguiente. En ese trámite, pues estamos fuera porque no hemos hecho goles, hemos hecho uno y el adversario ha hecho dos, pero yo como entrenador y como el futuro que tenemos por delante en la Liga MX, pues tengo que pensar en lo que los chicos han hecho y continuar a trabajar de esta forma. Gracias, José Luis Mercado. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias. Buenas noches, profesor Renato, qué gusto saludarle. Buenas noches. Es evidente, profesor, su malestar, su incomodidad
¿Cómo catalogar esta actuación de Toluca? ¿Cómo catalogar estos partidos que han jugado? ¿Se asume como un fracaso? ¿Fue un mal torneo? ¿Cómo lo visualiza? Y si me permite una segunda, profesor, en torno a Maximiliano Araújo, no fue tomado en cuenta, no participó, no estuvo en banca. Si nos puede decir qué es lo que sucede con el futbolista uruguayo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. No, ni un fracaso ni un mal torneo. En un torneo donde ganas de 4 partidos, ganas 2 en el tiempo normal, en los 90 minutos, quedas en primer lugar en tu grupo. Ganas en los 16avos de final por penales, en un partido en que ha sido tu peor partido y en que hoy haces el mejor partido del torneo y por lo que se vio. Por lo que se miró durante los 90 minutos, te quedas fuera, no puedo decir que es un fracaso. Siempre que no ganas, no puede ser un fracaso. Un fracaso sería si sales en el primer momento de grupos, si no ganas ningún partido, si juegas mal. Los 2 primeros partidos han sido muy buenos. El partido con Houston ha sido nuestro peor partido a nivel de lo que es nuestro juego, pero estuvo el carácter, la personalidad, ir atrás del resultado, tal como hoy. Solo que hoy nosotros empezamos el partido a 1000. Nosotros empezamos el partido muy bien, empezamos el partido generando y generando y generando y no dando siquiera una presión extraordinaria, no dando siquiera opción a que Colorado tuviera oportunidades de gol. Casi en la primera llegada es cuando Colorado hace el gol, sacando balones parados. Entonces, no puedo de forma ninguna decir que es un fracaso el torneo por lo que hemos hecho. Yo no me quedo solo con los números de los resultados, me quedo con todo lo que el equipo ha hecho. No puedo decir que fue un fracaso, obviamente no pasas, no estamos felices, fallas ahí, pero de un fracaso, de un mal torneo, no estoy de acuerdo. Sobre Maxi, no puedo hablar sobre ese tema. Muchas gracias. Con esta pregunta terminamos la conferencia. Gracias, Le buenas agradecemos noches. su presencia.